onda, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a los adelantos, ¿vale? De Atmósfera, ¿vale? Que va a ser un álbum de Duki que va a sacar dentro de muy poco, un disco, no sé cómo es. Yo creo que es un álbum, ¿vale? Del álbum Atmósfera, ¿vale? Nada que decir, ¿vale? Muchísimas gracias a mi compañero Loudrop, que me lo ha recopilado aquí en este videazo. Nada, como siempre tenéis el vídeo en la descripción. Y nada, vamos a darle a fuego, ¿vale? Quiero que sea un vídeo fácil, sencillo, para que podáis compartir con vuestros colegas, ¿vale? Y básicamente para que veáis cómo yo reacciono a esas mierdas. Básicamente yo creo que lo que pone, lo que ha hecho es juntar varios Duki. Duki es un chico travieso, ¿no? Y seguramente en sus historias se le escape algún adelanto. Y entonces ahí está él, atento, ¿vale? Y vamos a recopilar y más o menos tendrá los nombres, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué nos saca, ¿vale? En este videazo. Y como siempre no olvidéis dejar vuestro like, suscribirse, ¿vale, gente? Muchísimo apoyo, muchísimas gracias. O sea, 4,7 somos ya, 4,7, o sea, personas, no sé, un sueño, gente. Si queréis acompañarme en este sueñazo, ¿vale? Si queréis acompañarme en este sueñazo, pues nada, como siempre, suscribiros, ¿vale? Que la verdad, está ahí el botoncito y es gratis. Y nada, tenéis también mi código de Fortnite, ¿vale? De creador de Fortnite. Y nada, aquí, AnthonyBay10, todo mayúscula, ¿vale? Para que lo podáis utilizar y seguirme en Instagram, que es súper importante, ¿vale? Mando saludillos por los vídeos, ¿vale? Es súper fácil. Me seguís en Instagram y me mandáis un MD con vengo de YouTube. Y lo que vosotros queráis, el vengo de YouTube tiene que estar en la frase que pongáis, porque si no, no sé de dónde venís, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo y vamos a ver este videazo de los próximos temas de Atmósfera. ¡Let's go! ¡Prr! Vamos a ver qué tiene este hombre para nosotros. Ah, bueno. Espanto. Vamos a ver. La de Hit Boy la sabíamos, pero esta que acaba de entrar, ¿qué cojones? Además que se oye todo súper, súper bajo. O sea, la de Hit Boy sí. Pero esta, ¿qué cojones es? Espérate. Ahí. ¿Habéis visto el ritmillo? Es un ritmo salseote, ¿eh? Un ritmo salseote. Vale, si queréis que este álbum lo suba todo en un vídeo, básicamente tiene muchos cortes y va a ser imposible, va a ser un vídeo de una hora, ¿vale? O un vídeo de media hora, me lo decís por comentarios. Me intentaré forzar, me intentaré poner las mejores partes de cada tema y siempre los vais a tener en la descripción, ¿vale? Pero si preferís que sean vídeos diferentes, ¿vale? No vídeos de, por ejemplo, de Hitboy que ya no la sabemos, de Goteo que, por ejemplo, ponéis que también me la sé, ¿vale? Que ya las tenéis reaccionadas en el canal. Esas no saldrán, obviamente, saldrán los temas nuevos. Entonces, decirme qué preferís. Sí, saco vídeos, ¿vale? Vídeos normales o saco en un vídeo todo el álbum, ¿vale? Como vosotros veáis. Bueno. No, en realidad, Vapor Max tuvimos el adelanto, ¿vale? No tuvimos la canción en sí. O sea, esta no tuvimos el adelanto. O sea, esta hemos tenido el adelanto, no hemos tenido la canción en sí. ¿Pero de dónde es capaz de sacar esta mierda? Es que Duki puede haber hecho tantas canciones a la vez que no nos podemos ni imaginar. Es que puede ser tan, en plan, random. Tantas canciones, tantos ritmos, tantos beats, tanto flow. ¿Qué ganas tengo? Zetangana, ¿qué cojones? Zetangana, ¿eh? ¿Un de español? Ella es una modelo. Salió en varias revistas. Me dijeron que no sé de ni importar cuánto le hiciste. Cuerpo de deportista, reina de la pista. Petrificado en importar, le gustan los artistas. Me encantaría controlar el mundo. Me encontré dentro de la gente para hablar por calor. Esta no me gusta tanto, ¿eh? Es como más normalita, no sé. A lo mejor entra alguna parte de Kea o de Zetangana que nos dé por el culo. Zetangana siempre entra muy bestia, pero no sé. Nos escapamos entre los flashes. Qué guapo, tío. ¿De dónde habrás sacado estas mierdas, tío? Oh.
cojones? Son súper random, tío. What the fuck estoy escuchando. Cuando ya me estaba enganchando, tío. Hostia, qué tranquilita es, loco. Va a tener mucho flow este álbum. Hostia, cómo me lo voy a guardar cuando salga. Chocolate Kinder, qué bueno. Ese es alemán. Goteo. Qué buena es, gente. O sea, si os soy sincero, yo goteo, no puedo parar, ¿vale? Y además, tengo mucha suerte, ¿vale? Tengo mucha suerte porque de goteo sacaron el copyright luego. Yo la subí cuando no tenía copyright y he tenido la suerte de que en ese vídeo no me han metido el copyright. ¿Cómo? No lo sé. He sido... Siempre a mí me toca el primero. Esta vez no me ha tocado. O sea, ahí estoy flipando. A lo mejor ve este vídeo alguien de Duki y me dice, ah, sí, ven para acá. No, no. Es mentira, yo sí lo tengo en copyright. No, pero fuera de broma. He visto gente que ha subido las reacciones, ¿vale? Y las subió hace un montón. Y he estado revisando reacciones. La mía es la única que no tiene copyright. O algo así súper random, ¿eh? Te lo prometo. Y mira que no paré casi. O sea, hay tramos de 30, 40 segundos y no me han puesto el copyright. Y yo flipando, te lo prometo. Y ahora paraneo. Es que es buenísima. ¡Qué goteo! ¡Oh! Es que es muy buena esa canción, es muy buena. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Muchas gracias. Mola. 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 Estos vídeos molan, tío, molan porque básicamente no sabes de qué estamos hablando, o sea, ¡boom!, te explota la cabeza, o sea, están muy guapos, están muy guapos, o sea, y además que son adelantos confirmados, y por lo que he visto también por comentarios, sí son confirmados, ¿vale? Son puramente ciertos, son reales, ¿vale? No estoy de broma. La verdad, se viene un álbum que vamos a flipar, ¿vale? Se viene un álbum, no sé si es para septiembre, octubre o algo así, pero atención que Kiskeo también saca álbum, ¿vale? Y hay mucha gente que va a sacar álbum después de verano, así que hay mucha música. Y nada, si queréis tener a la última, como siempre, no olvidéis suscribiros, ¿vale? Dejad vuestro like. Y de verdad que este apoyo que estoy recibiendo no me lo creo ni yo. Nada, compartid este vídeo si os mola con vuestros colegas. Y no tengo nada más que decir. Como siempre, seguidme en Instagram, poner mi código de creador en la tienda de Fortnite, ¿vale? Si no tenéis a nadie que apoyáis o, yo qué sé, os mola mi rollo. Y nada, muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Chao.